Hola. Vamos a hacer fusiones, eso es todo. Nada, he estado farmeando, como dije, porque necesitábamos cuartos y lo que es más importante, necesitábamos cuartos. Y he subido algo de nivel y esas cosas. Básicamente he farmeado manos raras, es lo único. A lo mejor algún enemigo tontuno habré matado por ahí. Pero bueno, eso subió nivel a la gente más o menos... ¿Nivelado? Más o menos. Y he debido cumplir alguna misión. Y esto no lo había visto, pero hay que hacer alguna fusión. Y esta semana vamos al jefe. Porque si no recuerdo mal, deberían quedar solo 2 días para ir al jefe, ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? Puede. He matado 2 sombras y me has dado una cosa que no vale para nada. Gracias. Ahora mata más sombras. Gracias. Necesitamos un Mithras de nivel 26 o superior. ¿No tengo ya a Mithras? Ay, espérate. No me digas que no lo he subido. No lo tengo aquí, por lo menos, pero creo que sí que lo llegué a fusionar. Pero no tendrá nivel 26. Ay, no me fastidies, no me fijé en esa misión. A lo mejor lo podemos llevar al jefe para que suba de nivel. Pero algo me dice que ya he fusionado yo a ese. Primero registra en el compendio, que sí que he subido a alguno. A Reina Mab, básicamente. Y ahora... No, ahora... Por nivel... Tenía que haber usado a Narciso, fíjate. Tengo que acordarme de usar a la gente que tenga el corazoncito. Cuando juego fuera de cámara... Ah, y Orochi también tenía el corazoncito. Tengo a Mithra, pero no tengo a Mithras. Lo tengo a nivel 28. ¿Tú no me decías que lo hiciera de nivel 26 o más? ¿Tengo que tenerlo conmigo? Recuérdame tu misión. Tengo que tenerlo conmigo entonces. Ok. Pues lo sacaré para enseñártelo y luego lo fusionaré y ya está. Arreglado el problema. Así también vemos a ver cuál es la siguiente fusión que hay que hacer. Sí, luna llena. Pero bueno, lo bueno es que no me faltan muchísimas personas por... No me he dejado muchas personas entre medias. Una de 27, una del 28... Aquí obviamente son las fusiones que ahora mismo estoy empezando a poder hacer, porque antes no tenía este nivel. Pero bueno, no me he dejado muchos huequecitos por abajo. Luego, de todas formas, habrá que rellenar estos huecos. A ser posible hoy. 27 personas de nivel 27 y 28 tengo que fijarme. Para fusionar, pues son estos 2 huecos de aquí. 27, 28 y 29. Cualquier persona que ponga nuevo y eso, deberíamos a fusionarla. Pero saquemos a este solamente para enseñárselo. Y ahora fusionaré. Intentaré hacerme con alguna persona más o menos buenecilla. Porque toca jefe. Oye, ¿podías haberme visto que en el compendio lo teníamos registrado sin tener que sacarlo, mamona? Pero bueno. Parece que has completado una solicitud. Deja de comprar una cosa. Veo que has subido de nivel a Mithras. Con eso has completado esta solicitud. Me parece que Spira tiene todavía más potencial. Si te topas con otra entidad que lo pueda acompañar, tal vez consigas un nuevo ataque especial. Es lo que me está queriendo decir. ¿Sabes que hay un ataque especial con Mithras y otro más? Pero no te voy a decir cuál es el otro. Ok. Espero que lo tengas en mente. Llévate esta recompensa. Ropa para el protagonista seguramente. Pero es la ropa de invierno, es la ropa genérica. Eso no es un regalo. Hombre polilla, ahora estamos empezando a hablar. Con la habilidad Agilao. Ahora, el hombre polilla no sé qué nivel tiene, pero es un hombre polilla. Ah, mira. Además me da una pista. Se ha colado una puta mosca aquí. Y está por aquí zurriendo. Con esta tarea desearte a cautivar... Cultivar tus habilidades. El Mithras de la tarea anterior aprenderá a agilar. Que te... Calles.
Elizabeth, no me interrumpas. Aprender a agilado, lo más aconsejable sería utilizar esta habilidad. Bueno, si no, debo tenerlo en carta también, que para esas cosas las cojo. Vale, pues nada, fusiona cosas, haz cosas y haz más. Esto hay que hacerlo ya, ahora que tenemos dinero y deberíamos tener más en cuenta que volvamos al mundo real porque nos dan dinero por hacer cositas. Nota mental, personaje de nivel 28-29 y el hombre polilla sí lo vemos. Y con agilado a ser posible. Pero sí, fusiones, divertidas y entretenidas fusiones, ya era hora, ya era inevitable. ¿Qué podemos hacer? Me dicen que utilice ese Mithras para enseñarle a Gilao al hombre polilla, pero por otra parte Rey Frost. ¿Qué parte de Rey Frost no has entendido? Vale. Las personas que me faltan son obviamente estas, Kusi, Mitama, Setante y G-Code, aunque creo que había otra de nivel 28 que no tengo. Ah, porras, deja de intentar... No hay ningún hombre polilla por aquí, ¿verdad? A lo mejor... Que sea lo que Dios quiera, pero acuérdate de heredar a Gilao. No tengo a Gilao. Sí tengo a Gilao, pero no lo hereda esta, será mamón. ¿Tú puedes aprender a Gilao? ¿Por qué nadie quiere aprender mi Gilao? Que luego tengo que heredarlo. Para el hombre polilla. El polilla más Neko y Dominion ya lo haremos. Tampoco me corre súper prisa. Es... Si puedo hacerlo ya bien y si no, pues nada. Pero mira, voy a rellenar compendio. Luego ya me molestaré de meterle a Gilao o lo que sea. Tu magia 22, no es lo mejor, pero es lo mejor que tienes. Reduce a la mitad la probabilidad de sufrir un golpe crítico, no está mal. Pero creo que te voy a poner rebelión. Eventualmente algún jefe que no le afecta ningún elemento va a haber que tirar de críticos. Así que debería a lo mejor... Va a fallar. Está fallando la fusión, no puedo saltarlo. ¿Qué vas a hacerme? Algo nuevo, por favor. Ose, no sé si te tengo ya, pero bienvenido. En este mundo en el que la locura y la cordura se entrecruzan, yo seré tu guía, me parece muy bien. ¿Pero puedes aprender a Gilao para pasárselo a otro tío? ¿O a una polilla? Tiene nivel 41. Es más que el nivel que tengo yo. No sabía que podían conseguir más nivel que el que tenía yo cuando fallaba. Eso es interesante. Pero... ¿Es del loco y no aprende ninguna habilidad? Ah, sí. Anular furia. ¿Sabes qué? Bufula fuera. Voy a tener otra persona de hielo dentro de poco. Ayuda vital. Esto no está mal. Esta habilidad está muy bien para farmear. Esta habilidad está muy cheta para farmear. Restauras el 8% de los PS y los P máximos tras ganar un combate. Con esto puedo farmear lo que quiera prácticamente. Daño cortante grave a todos los enemigos. Daño cortante leve a los enemigos de 2 a 4 golpes. Creo que porta muerte es mejor. A tomar por saco. Este tío puede estar bien de fuerza, la verdad. Y ahora no veo más hombres polillas. Va a haber que hacer este Rey Frost dentro de poco. Ah, me vas a pedir utilizar al Ose. Pero por otra parte, quiero a Rey Frost. A Ose luego lo puedo sacar del compendio. Es mi persona de mayor nivel en este momento. Y es fisiquilla. Pero sigamos el orden. Que sepamos que puedo hacer a Rey Frost si utilizo a Ose y a Zouch. ¿Quién? ¿Tú quién eres?
Mierda, ese Autotarukaja, si lo hubieras tenido aprendido, me hubiera molado. No te voy a mentir. Pero bueno. Solamente habría que subirlo un nivel. Si pudiera. A ver, siempre puedo irme a un piso superior, equipármela y... y aprende a ese Autotarukaja. Sería ridículo, un Autotarukaja no lo tengo ahora mismo. Me gustaría. Espera, voy a hacer una tontería, ahora vengo. Pero es que literalmente en un combate puedo ganar ese nivel de sobra. Ah, he cumplido algo. Ok, era la fusión número 35. Gracias por los fragmentos. Ahora nos hemos quedado casi sin ninguno. Y ahora 50 fusiones. Esto me ha tardado un poco más, pero bueno, como al fin y al cabo solamente tenemos que llegar al jefe, tampoco... Y el jefe no es que haya que esperar una semana para llegar, está dentro de 2 días. Porque aunque ponga el límite 3 días, realmente faltan 2 días. Es por la noche ya. Si me bajo a este pisito, o me subo, y me equipo la persona también... Tiene nivel 14, este tío va a subir en un segundo. No contra el enemigo fuerte, a ser posible. Yo ni siquiera voy a atacar, de hecho estoy sin SP y no quiero recuperármelo porque tampoco me quedan tantos refrescos, he gastado. Tú te vas a morir del susto prácticamente solo. ¿Cómo es posible que haya un enemigo de estos que no haya visto? Seguramente le afecta a oscuridad, pero... solo tenemos Mabufu final fatídico, ¿no? ¿Mabufu? A todos los enemigos. Qué fallo, pero no tienen mucha vida. Tú haz lo tuyo. Y a ver si subís también vosotros. Ataque normalito. Vaya, por Dios. Ah, qué susto. No se ha visto. Dame experiencia por si acaso. ¿No ha subido? ¿Será mamón? ¿Cuándo te falta 1700 de experiencia para subir? No me fastidies. Vale. No pasa nada. Esto lo tengo planeado, pero no lo tengo planeado. Pero si vamos a físico, a lo mejor sí. ¿Dónde hay una mano dorada para terminar? Es un minuto, no debería tardar en aparecer. Ajá, ¿lo veis? Lo bueno de esta vez sí que haber usado los servicios de la pitonisa está en Cuenca. Shadow detected nearby. ¿Dónde estaba? Ahí. ¡Tú! ¡No huyas! Que te voy a decir una cosa. Lo primero, Racunda. Me gustaría no utilizar... la teurgia, porque... recordadme si me equivoco. Si dejo la teurgia llena, la tenemos para cuando hagamos el jefe de la historia. A lo mejor. No falles, va bien. ¿Sabéis qué? Cuando he estado farmeando fuera de cámara me he dado cuenta de una cosa. El robot y... le quiero llamar Ryuji. Junpei. No tiene una mierda de puntería, macho. Fallan un montón los cabrones. Creo que se muere sin tener que utilizar la tiburgia. Marín Karin. Si no falláis mucho, ok, tiene que morirse. Ataque normalito. Bien. Eso es la experiencia que necesitaba. Y si me das más, no me das más. Bueno, dinero, es lo que estaba buscando también.
La experiencia se divide entre los cuatro personajes, es verdad. No me lo puedo creer que con nivel 14 no vayas a subir. Eres lo peor. Estoy bastante seguro que la teurgia no se mantiene cargada. Pues la voy a usar para el siguiente enemigo dorado que veamos. Porque quiero matarle rápido, no por otra cosa. Y la teurgia no falla. Ahí hay otro. Oye, estamos bajo mínimos de vida, no me había dado ni cuenta. He utilizado muchos ataques físicos con este grupo. Sois demasiados. Me da igual. Vale. Perfecto. Y a vosotros os afecta el viento. No tengo de eso. Magaru. Toma por saco. Arreglado. Total, luego esas gemas no se me ha olvidado usarlas. Buen traje. Ah, me puede dar más experiencia. Pero esto ya debería ser todo. Gracias, tonto lava. Es que quiero ese auto tarukaja, me puede venir bien para cosas. Sobre todo para darlo para la persona que nos toca después. Hay teletransporte, cojonudo. Hay otro enemigo dorado, pero no hay que abusar. Recuerda registrar nunca. Y ya que estoy. Vale, a ver, he hecho cosas. Toma. Y ahora, si recordamos que esa persona tiene auto tarucaja, sería bueno por si quiero pasársela a alguien más en el futuro. Puedo hacer al jinete pálido también, aunque tiene un poquito de poco nivel. Pero ¿por qué no? 18.000 yenes, ¿por qué me cuesta tanto estas cosas? ¿Tú de qué eres? De fuerza, de magia más o menos. Si eres regulera, coge lo mejor que tengas y ya está. ¿Qué haría el zorro? Esto es solamente un enemigo, bueno. No tengo mucha gente con oscuridad, la verdad. Por ejemplo, un poco variado, que tenga de todo. Soy jinete pálido. Si recibiese la llamada de tu alma, me elevaría hasta desde el Hades para responderla. Hay algunas fusiones que requieren personas específicas. Espero, por si acaso, intentar hacer todas las fusiones que pueda. No me acuerdo. Eso cuando de verdad vaya a renear el compendio voy a tener que mirarlo a posta. A ver, tenemos... No me he dado cuenta que he heredado a hija teniendo llama a hija. Fallo mío. De todas formas, mamudo no lo voy a usar. Pero bueno, sustituye a hija. Probabilidad de sobrevivir a muertes de una... Que le den por culo a resistir miedo. Así te lo digo. Vale. Esa no era la fusión que me interesa. La fusión que me interesa es esta otra. Búsqueda de fusión, copón, que no me sé los menús. ¿Sigue sin aparecer? El Poliyaman. Pensaba que... ¿No habéis dicho que tenía nivel 31? ¿Dónde está? Pero bueno, Rayfrost. Ahora es cuando... Autotarukaja... Y autosukukaja. El autorrakukaja, la verdad es que puedo vivir sin él. Esto, ayuda vital, me mola. Hostia, y potenciación de objetivo múltiple. Potenciación de objetivo múltiple tengo que heredarlo para Black Frost eventualmente. Literalmente todo esto me da más igual. Pero... Incluso la ayuda vital puedo vivir sin él.
está bien, pero puedo vivir sin él. Al fin y al cabo tengo objetos para curarme. Pero potenciación del objetivo múltiple está bastante cheto para cuando eventualmente le meta las mejores habilidades posibles al Black Frost que generaré de aquí. Incluso si pudiera tener objetivo múltiple y objetivo simple, es que no sé qué habilidades le voy a poder meter, pero bueno. Tendría que mirar en mi partida guardada de verdad cómo me hice luego al Black Frost. Pero con cartas siempre le puedo meter ataques múltiples o ataques simples. Ah, hay algo que prefiero en lugar de ayuda vital. Reducir el ataque a los enemigos, bueno, aumentar el crítico puede hacerlo otro en persona, no tienes por qué hacerlo tú. Pues así te quedas. Y ya tenemos el último jijijojo antes del auténtico jijijojo. ¡Jijijojo, soy Refrost! ¡Tu ji enemigo es mi ji enemigo! ¡Congelaré a todo tu paso, ojo! Gracias, majestad. Le estábamos esperando. Ruptura de hielo. No está mal, pero no es un bolt especial. Cada pero Rakukaja se puede ir a la porra. Marakukaja. No, gracias, no hace falta. Anular hielo. Inútil para ti, pero bueno. Si ya absorbes hielo, ¿para qué coño quiero? Y tú solamente vas a ser fusionado de una forma, para hacer a Black Frost, o sea que... No te preocupes, solamente voy a coger cosas que me interesen para el futuro Black Frost. Y eso no me interesa para el futuro Black Frost. Bien. ¡Ajá! Te encontré. ¿Quieres usar Ray Frost? Se las mamonaco. Luego vas a hacer sacarlo del compendio. Espera un momento. Puedo hacerlo ya. Ah, puedo hacerlo ya. Ah. ¿Qué haría el zorro? ¿Puedes aprender a Gilao con esta combinación? No, padre. Porras. He hecho algo. El número de personas adquiridas aumenta considerablemente. Una persona representa el corazón y el alma de un individuo. Su fuerza refleja el esfuerzo que hacemos para superarnos cada día. Es un gran placer ser testigo de tu increíble crecimiento. ¡Oh! ¡Oh! No me acordaba que esto lo conseguía también aquí. Aumenta el daño al atacar la debilidad de un enemigo. ¡Qué interesante es eso! Las características de anime se potencian según el porcentaje de personas registradas en el compendio. O sea, que me dan descuentos y me dan habilidades. No me acordaba de las habilidades. Estas características especiales son habilidades únicas que bla 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 bla. Una cosa. Quiero ver si tengo la carta de Agilao, porque así puedo hacer la misión ya. Y luego, aunque saque del compendio con dinero, hago la otra fusión después. Porque hacer a Black Frost ahora va a ser muy interesante. Muy, muy interesante. Objetos. Cartas. No tengo Agilao. Me temo que no tengo Agilao. Pero tengo aquí algunos cuantos potenciadores interesantes y esquivares y eso. Alumno hábil va a ser muy bueno para cuando tenga una persona de cuerpo a cuerpo solo. Pero me temo que no tengo Agilao. Voy a tener que hacer a la polilla aposta con la habilidad. No voy a poder fusionarla con Ray Frost. Una lástima, pero sin embargo, a mí me viene bien porque así no tengo que sacar al Ray Frost del compendio luego. Hagamos fusión especial. Esto va a estar chetillo. Ah, consigues a Hidine, es verdad. Tú tenías como hielo y fuego. Sin embargo, creo que te voy a hacer solo de... Voy a hacer a Ray Frost, o sea, a Frost Oscuro eventualmente de hielo puro. Al final del juego la cosa va a ser tener una persona pura de hielo, una persona pura de fuego, una persona pura de... ¿Y sabéis cuál? Y la persona de fuego va a ser importante también. 11.000 yenes, ouch, pero bueno, vale. A ver, Maraji inútil, tenemos a Hidine después. Mabufula, inútil, creo que aprende Bufudine.
Incluso puede que aprenda Mabufudine, Frost Oscuro el mismo. Las cosas que me interesan ahora mismo es potenciador de hielo, obviamente, potenciación de congelación, obviamente, autotarucaja. Ayuda vital puedo vivir sin ello, pero potenciación de objetivo múltiple sí lo quiero. Matarucaja lo podemos quitar de ahí después cuando aprendamos alguna otra habilidad. Ahora la cosa, ¿es autosukukaja o ayuda vital? Ayuda vital está muy bien. A ver, eliminar resistencia del hielo podría estar bien, pero es innecesario, en mi opinión. Por ahora me quedaré con Agidine, pero luego se lo quitaré. El icono de oscuridad es reflejar, refleja oscuridad. Voy a ponerte ayuda vital. Aunque me gusta esquivar y tener puntería, pero es que esto no me va a venir muy bien ahora. Luego te lo acabaré quitando, pero bueno. Matarucaja se va a la porra, eso sí. Fusión mega especial del infierno. El autosukukaja entra en efecto al principio del combate. Si tienes a la persona equipada, eso es todo. ¡Jiji! ¡Jujo! ¿Cómo que jujo? ¿Desde cuándo dice ju? ¡Soy el todopoderoso Frost Oscuro! ¡Te enseñaré a caminar y hablar como un tío duro! ¡Jiji, jojo! No me gusta eso que digas ju. Mucho más cambiado. Además, te conseguimos demasiado temprano. Pero no pasa nada porque va a estar cheto. Aprendes a Agidine. Adiós, Matarucaja. Potenciación de oscuridad. A ver, es que esta persona puede ser de hielo, fuego y oscuridad a la vez. El Maiga te lo voy a dejar por ahora. Pero tú no vas a ser mi persona de oscuridad. Sin embargo, a lo mejor puedo prescindir de la ayuda vital por el momento. Es que ahora mismo va a quitar bastante con estas dos habilidades, Maiga y Bufudine. Lástima que sea un objetivo múltiple lo que tengo y tu habilidad de hielo no es de objetivo múltiple, pero ea. Y con esto podemos hacer algún arma o alguna armadura o algo así, y a lo mejor me podrían convencer para que lo hiciera. Curación rápida. ¿Qué mierdas hacía esto? Inútil. O sea, hay alguna persona con la que puede valer, pero no contigo. Pero vale. Por ahora estamos... está bastante listilla. Tenemos dos habilidades chetas, de fuego y de hielo, y tenemos una habilidad de grupo, de oscuridad, que potencia grupo y oscuridad. O sea, que de oscuridad también tiene que quitar un huevo ahora mismo. Ahora mismo tenemos tres elementos cubiertos con Black Frost solamente. Aunque eventualmente lo voy a hacer puro de hielo y le pondré potenciación. Le pondré un ataque Mabufudine, si puede ser en lugar de Bufudine. Y le quitaré el fuego, le quitaré la oscuridad y le pondré alguna otra cosa que le chete más los ataques. Pero bueno, por ahora está bastante bien. Y ahora otras cosas menos importantes. Vale, no, un momento. Invocar. Vale, cuesta 20.000 invocar a Frost Oscuro. Lo digo por si lo acabamos fusionando hoy, pero luego hay que sacarlo antes del jefe. Hay que guardarse 20.000 dineros solamente para volver a sacar a ese Black Frost. Perdón, he vuelto... Ah, bueno, sí. Otra cosa importante. Fusionar a Black Frost está extra cheto por esto. Parece que albergas un nuevo potencial. Las personas que has adquirido resuenan entre sí. Lo que te llevará a cotas más altas. ¿Habéis visto el ataque conjunto de los hermanos Frost, pero no habéis visto el ataque conjunto de los otros dos Frost? El rey y yo. Daño de hielo grave a los enemigos, ignorando resistencias y probabilidad media de causar congelación. En otras palabras, está cheto. Y quita bastante, bastantillo. Aunque luego cuando consigamos el ataque combinado de Míceras y el otro, eso va a estar cheto también. Pero bueno, sí. A lo que íbamos. Me gusta mucho mirar la fusión especial. Fusiona lo que puedas. Sacrificar a Reina Med para esto me parece inútil, pero bueno. Mejido podría estar bien, pero tú eres más de fuerza.
Estas habilidades están chetas, las quiero todas. Esto. It appears it will receive a new power emerges. Eventualmente va a venir bien tener oscuridad, ya os lo digo, en los pisos más superiores de Tartarus hay gente que le han metido debilidad y ya hemos visto algunos enemigos que tienen debilidad a luz o oscuridad, aunque son raros existen. Yo, perro guardián leal, caminaré a tu lado, buen chico, te fusionaré inmediatamente seguro, pero bueno. Luego sacaré solamente a las personas más chetas que pueda para el jefe. Y por más chetas digo, seguramente utilicé a Black Frost y ya está, pero es lo que hay. Resistir veneno, me parece muy interesante, fuera. Sonido espeluznante, me parece muy inter... fuera. Buen trabajo, chico. Baphomet. No voy a poder fusionar... bonita cabra. Mira, más gente de oscuridad. No voy a poder fusionar al hombre polilla, maldición. Luego voy a tener que sacar personas para fusionarlo, pero entonces no voy a poder sacar a mi Black Frost de nuevo, como lo sacrifique. Agilao. Bueno, espérate un momento. Vale, Agilao no lo aprendes por tu cuenta. Me mola. Réplica no podría ser... no podría estar mal. Y auto... ah, ¿dónde está mi auto Tarukaja? Potenciación de objetivo múltiple es una cosa que voy a intentar ir heredando por ahí siempre que pueda. Es que está muy bien. Y si me dan potenciación de objetivo simple, también lo intentaré heredar por ahí. Cuando pueda. A partir de ahora somos una cabra y eso, así que... pues bueno. Anubis no tengo nivel. ¿Me vas a pedir Frost Oscuro para hacer a Dakini? No me hagas esas cosas. Pero puede. Ah, mira, la calavera esta. Me está dando todo persona de oscuridad ahora. Dios, que habría más de mierdas a poder... a heredamos. Marín Karin. No, potenciación de hielo y congelación, no, mi persona de hielo la tengo ya. Y ya tiene potenciación de hielo y potenciación de congelación. Heredar esto ahora mismo es inútil, ya lo tengo. Ya no me hace falta. Pues este ataque no está mal. Este ataque tampoco. Toma macio, yo qué sé. Sí. Y... Sucunda, reducir la evasión sí que me parece bien para las manos doradas. A este jefe creo que le voy a hacer pupita con mi fusión de Black Frost y el Rey Frost, ya lo veréis. Está muy cheta. Soy Loa, cuidaré de ti, te otorgaré fuerza. Además, mi Black Frost ahora mismo está bastante potente. El Black Frost y el oro tonto ese de nivel 42, el Ose. Vamos chetillos. Ah, mira, Cionga. A tomar por culo, Macio. Maravilloso. Y Maracunda... reducir la defensa tampoco me vendría mal. Alguna persona que desbufe estaría bien. Vale, puedo hacer a Cloto utilizando a Black Frost y a Loa. O puedo hacer a Dakini, que tiene ligeramente un nivel más al máximo. Pero es de fuerza. Tú eres de magia, vas a aprovechar mejor heredar a Hidine. Pero seguramente lo utilice... porras. Dakini es mejor, es, tiene más nivel, la toma por culo. Mejido con potenciación, multiobjetivo múltiple es una cosa interesante que hacer. Autotarukaja, por supuesto. Réplica, ¿por qué no? Espérate un momento. Espera. Dios, no tengo más opciones. Sí, pues así estás bien, entonces réplica, ¿por qué no? Esta no puede no ser mala persona con ese mejido, aunque no tiene mucha magia. Soy Dakini, para celebrar nuestras fuerzas combinadas, le daré rienda suelta al desenfreno, me parece estupendo. Ven a mí, ¿qué arcana tienes? Oye, he creado a la persona de la torre por fin. Vaya, el vínculo social del bla 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 bla, nivel. Guay, potenciación contundente no está mal. Gran contraataque, fuera réplica. No se puede acumular, fuera réplica. O sea que le he dado para nada.
Ok, vale, no está mal. Tengo ciertas personas interesantes. Sí que, oye, no te puedo crear todavía, pero tampoco me importaría. Vale, y ahora es cuando invocar lo más caro. Y por lo más caro... ¡Wow! Ose es más caro que Frost Oscuro, no saben de lo que están hablando. No puedo sacar a los dos, ¿a que no? Siempre ha habido clases. ¿Por qué eres tan caro, Ose? Pero tú no eres mala persona tampoco, la verdad. Aunque, si te digo la verdad... Creo que en este momento... Es mejor Dakini que tú. Pero porta muertes a todos los enemigos y objetivo múltiple lo tienes también. Bueno. De todas formas... Nos falta una cosa que hacer antes de irnos al jefe y tal. Ah, bueno, sí, oye... No, ¿sabes qué? Vamos a intentar fusionar al hombre polilla. Me habéis dicho alguna combinación posible, ¿verdad? Por ahí arriba. Me lo he perdido. Bla, 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 bla. Neko y dominación. Posiblemente es una fusión. Si no, tendría que buscarlo, pero a lo mejor podemos hacer la fusión con 15.000 de dinero. Lo primero es lo primero, guarda. Lo segundo es lo segundo. Equipar a Frost Oscuro. Y a ver si podemos hacer esa fusión entonces. Con Agilao a ser posible, vamos a ver. Compendio, déjame mirar. Por nivel, serán niveles bajos seguramente. Lo voy a tener que ordenar el compendio, madre mía. Pero bueno, por ahora, hasta lo que viene siendo... Voy a tener que hacer estos... Eventualmente tendré que meterme a farmear el próximo día. Que no se me olvide farmear con las personas con corazoncito. Vale, hasta nivel 27 lo tenemos. 28 y 29 me faltan unos poquitos y a partir de aquí ya sí que hay más agujeros. Pero bueno, más o menos voy haciendo todo el compendio. Bien, habéis dicho que... Legión... Y no me acuerdo el otro. Y Neko. ¿Neko mata? ¿De tan poco nivel? Nekomata obviamente tiene Agi, pero no Agilao, Legión... Necesito que tengan Agilao. Es la única cosa. Mirar con Mithras. Mirar con... Mirar... Si tenéis la tabla de fusiones abiertas a alguien... mirar a ver con Mithras qué fusiones posibles habría. Para crear al Polillaman. Legión. ¿Legión tiene Agilao? No tiene Agilao. Y... Oh, Genbu, no sé si lo tengo. Y Yaxini a lo mejor sí. Oh, oh. No lo veo. Buscar gente de menos nivel que Mithras, por lo general, que sí que tengo el compendio medio lleno. Si es que es posible. Si no, habrá que buscarse las castañas. Seguramente no lo tenga. Voy a tener que hacer la fusión aparte. Tendré... fuera de cámara voy a tener que buscar qué fusión tendría que hacer, apuntármelo en algún lado. Y hacerlo el próximo día, porque si no vamos a tener que estar buscando y buscando y a lo mejor tardamos un buen rato. Si es de menos de nivel 27 o 28, seguramente tenga la persona. ¿Hay alguna persona que se pueda fusionar con Mithras que tenga menos de nivel 28? Porque entonces lo tengo seguro. Y ya digo, me molesta en intentar rellenar todo el compendio que he podido. Pero seguramente Genbu y Jaxini son superiores, tienen más nivel. Si no, voy a tener que buscar otra fusión completamente distinta que tengan Agilao por casualidad. Pero con Legión y Nekomata no puedo hacerlo ni de coña. Y él no aprende... Y a partir de ahora ya sí que las fusiones no van a aprender la habilidad que me van a requerir. Voy a tener que aprenderla de otras maneras. Heredándola y o... con cartitas, pero mira que cogí todas las cartas que he podido, no la tengo.
Madre mía, Foros Oscuros, estás muy arriba en la cadena, en la cadena alimenticia, ¿eh? Y más lo estarás. Bueno, una última cosa antes de irnos al jefe, ahora sí. No llevo muchos elementos, me temo. Solo tengo tres personas sacadas. Pero tengo hielo, oscuridad y fuego. Mejido, cuerpo a cuerpo de todos los tipos. No, me falta... Sí, tengo disparo, vale. Más oscuridad, tengo rayo. Me falta viento. Y me falta luz. Si puedo sacar a una persona que tenga viento y luz, ya hemos terminado. Y vamos al jefe. A ver. Ose, ¿tú qué tenías? Tú no tienes viento ni de coña, ¿verdad? No. Tienes luz, sin embargo. Eres muy caro, nada. A ver, no va a ser tan caro luego. ¿Puedo recuperar a Reina Mab? Pensaba que tenías viento. Estaba seguro que tenías viento. Ah. Una cosa. Mirar si hay alguna fusión con Reina Mab o Reina Mebdeb, que lo han cambiado el nombre ahora. Porque tengo agilado con ella. Para hacer al hombre polilla. Esa sería otra opción. Legión tiene Magaru, pero no tiene luz. Baphomet también creo que la tiene. También tiene fuego. Vaya por Dios. No tengo nadie que tenga exactamente esa combinación. Ah, Mahama. Eso no cuenta como luz. Si no tenemos luz, tampoco pasa nada. Podría sacar a Sisa. Jikokuten y Matador. No tengo Matador. Creo que no tengo... Sí tengo Matador. Jikokuten, ¿qué nivel tiene? Jiko no sé cuántos. ...29 y 22. No me pidáis personas de más de nivel 28... porque de más de nivel 28 no tengo a casi ninguna. Tienen que ser de menos de nivel 28. Porque 29 seguro que es una de estas dos. Al final no hice la fusión de la torre. Hay que hacer la fusión de la torre antes de hacer luego enlaces sociales el próximo día. Mirar, voy a sacar al... Luego lo miro yo y ya está, no tardamos tanto. Voy a sacar al perrete y a tomar por saco. ¿Dónde está? Perrete. Perrete, aquí está. Saca la cachimba. Vale, arreglado. Vamos al jefe. Y por vamos al jefe quiero decir... Aún podemos abusar un poquito más de nuestra... Abusar un poco más del jefe. Y hay una forma fácil. ¿Dónde estaba? No es cartas de habilidad. Técnicamente creo que cuenta como objeto desechable, vale. ¡Ajá! Tengo menos de lo que esperaba, pero aún así. Frost Oscuro. Toma estadísticas gratis. Aunque ya tiene magia 41, pero siempre podría ser un poco más. Me da igual que no vayas a usar magia y solo... Que no vayas a usar fuerza y solo vayas a usar magia. Toma todo, mis cartas. Son para ti. Y todos sabíamos que eran para ti. Bueno, los inciensos. De hecho... Ah, no, si tengo de magia, menos mal. Pensaba que no tenía inciensos de magia. Digo, ¿qué mierda es esto? Me han estafado, pero sí que tengo, sí que tengo. Y así hasta que subas al 99 en todo. Y créeme que ocurrirá. Ya lo creo que ocurrirá. Luego hay forma de conseguir cartitas con dinero. Básicamente. Así que se hará. Vale. Ligeramente mejor al máximo. Vámonos de aquí.
¿Quieres dejarlo por esta noche? Ya lo creo que sí. He farmeado bastantes moneditas. Espero que tengamos pasta cuando volvamos al mundo real. Bastantes, pero... Aún así, farmear dinero se vuelve mucho más fácil dentro de muy poco. Dentro de muy poco, cuando consigamos la carta del diablo. En Tartarus se farmea, que da gusto. ¿Tengo mensajes un martes? Adivina quién se aburre, no lo sé. ¿Quieres subir de nivel? Ya casi es la hora. No hay clase de entrenamiento de atletismo, tenemos que ir a algún sitio divertido. Pero Dios, si hemos tenido entrenamiento de atletismo hasta hace 2 días, déjame tranquilo. Debería aceptar su propuesta, no me ha dicho que vaya a ser beneficioso, o sea que no. O sea que quiere subir. Buenos días, he notado que el agotamiento está empezando a apoderarse de mí, así que voy a tomarme un descanso y salir. Sé que probablemente estarás ocupado, pero me encantaría que vinieras conmigo. Dime qué te parece quedar esta tarde y tal. No, tampoco. No me ha dicho el juego que sea beneficioso, así que te den. Eso quiere decir que estás a punto de subir tú también. Y ahora queréis quedar, pues yo no. Por listos. ¿Dónde está mi Tanaka? Ahora tengo... Bueno, tendré dinero. No. Vale. 2 días y al jefe. Vamos para allá. Refrescos tenemos porque, Dios, he gastado bastantes en Tartarus, creerme. Yukari, ¿qué te cuentas? Ah, qué calor, empieza... Ya empieza a asomar el verano. ¿Cómo que empieza a asomar? Si estáis en agosto. Estáis en pleno verano. Hay dos japoneses. Aquí ya hace calor. Y es junio. ¡Junio! No quiero que me dé una insolación antes de la próxima operación, así que me voy a quedar aquí. Veamos qué echan en la tele. El color de la suerte de los libras es el naranja. Para tener más suerte, hagan que os... Que os pillen las puertas del tren. Sí, menuda suerte. No, la verdad es que ha llovido. Esta semana ha llovido bastante. Y ha hecho menos calor, pero vamos, que ya vuelve a hacer calor otra vez, de un día para otro. ¿Ah? ¿Solo puedo quedar con los abuelos? ¡Ja! No me lo esperaba. Pero bueno, tenemos algunas cosas que hacer antes de eso. Que es... ir a coger mi delicioso dinero. Dame dinero, pero dame mucho. Te hago para ti, aquí tienes. Hace poco la alma de casa que desapareció nos dejó esto con vuestro agradecimiento. La rescatasteis, ¿verdad? No le preguntas al respecto. Cógelo, venga. Gracias. Y aún hay más. El otro día encontré a un estudiante que desapareció. Intenté interrogarlo, pero su respuesta era un sinsentido. Dijo que unos críos lo habían salvado del ataque de una cosa negra. Nos dejó una recompensa, así que te la daré. Potenciador de cambio. Creo que no es muy buena carta, pero gracias. No puedo ofrecerte mucho, pero encontrarás lo que necesitas. No, yo lo que quiero es vender. Vender mucho. Vale, creo que esto será suficiente por ahora. Pero podría ser un poquito más. Ya no somos pobres gracias a las manos doradas. No, fuera. No quiero comprar nada tuyo. ¿Qué voy a comprar? Vale. Segunda cosa. ¿Qué estaba pensando? ¿En la cosa esta de fusiones? No sé, sí, a lo mejor en un mes nos lo hemos gastado, pero bueno, es el precio por pagarle a Tanaka. Yo puedo tratar el poder de las gemas, aunque otros crean que son simples piedras. Puede que yo las necesite, tráeme las que encuentres. ¿Has encontrado algún nuevo modelo? ¿Vas a encontrar muchas cosas? No lo sé. Ah, mierda, no tengo suficiente para más inciensos de magia. Quiero esos inciensos de magia. Es para una cosa, ya verá. Mejidolaón, ¿eh? Bueno. Pero sí, aquí hay cartas bastante interesantes. Pregunta tonta. He conseguido el objeto especial de Black Frost. No tendrás nada que lo use, ¿verdad? Porque me interesaría. No.
seguramente me lo dé después. Aquí hay objetos también muy buenos, muy interesantes. Tengo una mosca aquí que se me ha colado y no se va a ir en todo el rato, obviamente. Pero bueno, habrá que convivir con ella. Luego tengo que mirar porque a ciertos personajes obviamente le viene mejor tener ciertas... resistir estadísticas o potenciar estadísticas, lo de siempre. Podría ponerme potenciación de hielo para hacer más risa todavía, porque que yo sepa, esto debería sumarse a lo que ya tenemos. No estoy seguro. No estoy seguro si esto se suma a la potenciación de hielo que ya tengo con Black Frost o simplemente es la misma. Ea, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, luego tendré que mirar ahí cositas. Pero por ahora... podría conseguir rapes espirituales. Tengo... si necesito el PE, eventualmente siempre puedo comprar ahí. Pero bueno, ahora mismo estamos... puedo comprar homúnculos. Esto sí que puede ser interesante. Raro que me queden dos todavía, porque me han hecho algún ataque de te mueres de una y se ha sacrificado por mí y por mis compañeros, pero por mí primero. Y pensaba que no me quedaban homúnculos. Menos mal que sí que me quedan. Vale, pues nada, estamos bien. Pero luego va a haber que mirar ahí, que sí que hay objetos interesantes, bastante interesantes. Aunque me cueste, saquemos una persona del hierofante ahora que tengo cuartos ilimitados. Por ahora. Sácame del compendio alguna del hierofante, anda. Vamos a quedar con los abuelos que hace mucho que no quedamos y literalmente es mi única opción hoy. Por arcana, hierofante. Tengo que subir ese Orochi, ¿eh? Luego sacaré a las personas que haya que subir, definitivamente. Anda, si el perro es hierofante, que estoy haciendo buen chico. Vámonos. Mira qué bien. Estaba seguro, como solo tenía cuatro personas, que no tenía la arcana necesaria. ¡Hala! No hay más que pensar. Vamos, que luego toca jefe. Tenemos al perrete y a todo el mundo le gusta el perrete, así que a leer a la librería. Aunque hoy no suben, pero bueno, la próxima vez. ¿No te parece anime? ¿El qué? ¿Serás...? ¿Decimos algo en estas conversaciones? Mi vínculo con ambos se estrecha a medida que hacemos el monger y tengo un perrete. Así que pronto se estrechará la relación. Guay. ¿Algo que hacer por la noche a ser posible con los aliaditos? A ver si alguien sube alguna estadística más suya. ¿Alguna habilidad especial? ¿Qué pasa, tío? Pasada mañana es luna llena, ¿eh? Ya me estoy animando a repartir pana. Tú calla. Esto es un infierno. Menos mal que me la suda todo. ¿De qué estás hablando? Oye, ya sabes que siempre puedes contar conmigo. Los enemigos no tienen nada que hacer. Porque tienes traje, que si no... Entrenar en esta época es agotador. Me gustaría lograr un mayor rango de movimientos, pero tal vez debería parar y reflexionar sobre mi ritmo. ¿Hace falta ir tan lejos? Podríamos relajarnos en verano y tal, joder. ¿Estará Tanaka? No lo sé, ahora lo miramos. Pero ojalá. Calor. A lo mejor, tío, es verano, relájate. Mira que eres tonto. Hagamos lo que hagamos, las sombras son cada vez más duras. No hay tiempo para descansos, ¿no? Si ya he farmeado, pero no mucho contigo, te voy a ser sincero. Así que eso. Está dando noticias, nada. Vale, podemos quedar con Yukari, que creo que a lo mejor consigue habilidad. Esperemos, puede, tal vez. Podríamos trabajar, pero ja, ahora tengo dinero, no me hace falta. O... dime que no es Mutatsu. Menos mal. ¿Has pensado lo que te comenté la última vez? ¿Solo necesitarías que me das 10.000 más? ¿Te apuntas? No, pues claro, hombre. ¿Con quién te crees que estás hablando? 10.000 es calderilla. Ahora mismo, luego ya veremos. Ah, mira que eres inocente. ¿No te das cuenta que te estoy tomando el pelo? Mi propuesta era a todas luces sospechosa. Ay... la ignorancia debería ser delito. Tienes tus virtudes, cierto, pero con tu candidez solo conseguirás que se aprovechen de ti. Tú no te separes de mí, te mostraré el camino a la cima.
este hombre parece ir en serio. Sigo escuchándolo, pues claro, joder. ¿A qué te crees que hemos venido? Que le dan a Yukari. Guay. ¿Quién eres? No quiero un autógrafo. Sí que quieres el autógrafo. Me suenas de algo. Tú te callas, protagonista. Claro que te suena. Joder, es Tanaka. Todo el mundo adora a Tanaka. Tanaka es el número uno. Very difficult being famous. I can hardly go anywhere without being recognized. I'm sure you've seen the home shopping program, Tanaka's Amazing Commodities. Yes? Yes, sí, lo he visto. Allow me to introduce myself. El hombre me entrega una tarjeta de visita. ¿Esto cuenta como autógrafo? Dice Tanaka, presidente y director general. That's right. I'm Tanaka himself. Surely you've heard the name. I'm afraid I can't offer any returns on your 40,000 yen, but I autographed my business card for you. Ha sido una buena inversión. It'll be worth a pretty penny in a year or so. And with that, I must be going. Firma. Oye, no, pero... Doesn't he realize he's in the presence of a star? Time is money, especially mine. Should have squeezed a few more payments out of him. Parece que está hablando sobre mí y no se ha alejado más de dos pasos por algún motivo. Hablar con él. No hay opción. No, pero no hay opción. What do you want? Quit disturbing me. Get out of here, Shu. You overheard me talking to myself just now, didn't you? You'll forget it ever happened if you know what's good for you. I belong to a powerful talent agency. I'm practically a celebrity. I have an image to maintain. Don't even think about telling someone that I took your money or called you a little brat, capiche? Entendido, lo que tú digas. ¿Esto lo dices con Rintintino con o bien? Lo que usted diga, señor. Lo que usted mande. Ay. Bah, vale, perdón. Sé. No. Don't get cute with me. You think you can get away with anything with that pretty face of yours? Sabes lo que ponía ahí de verdad, pero bueno. Silly me. I've let you in on my little secret, haven't I? Don't tell anyone, okay? Please, I'll lick your shoes clean if you want me to. De acuerdo, me da igual. De acuerdo en que no vas a decir nada o de acuerdo en que te limpie los zapatos con la lengua. Sea como sea, por intentar lo que no quede. Cross your heart and hope to die if you're lying to me. A verbal agreement is a form of contract. Sí, ya lo sé. Breach it, I'll sue your pants off. Créeme que sé lo del contrato verbal y eso. Aunque nosotros firmamos en un papel, pero bueno, casi igual. I've got your adorable little face etched into my memory. Parece que se ha interesado por mí. Ahora conozco a Tanaka, el productor de un programa de la teletienda. El diablo, etcétera. Que eso es muy largo. Esto hay que completarlo rápido, es bueno. You're a diamond in the rough, my boy. All you need is a little polishing and you'll sparkle. I often take my breaks here. I'd be happy to mold your young mind whenever you wish. Me parece bien. No veo nada raro en esto. Tras despedirme al presidente Tanaka, decidió volver a la residencia. Con gente más rara habremos hablado. Más gente, pero oye...
Tengo cosas que hacer, puede. No lo sé. Recordatorio. ¿Hoy qué vas a hacer? Podríamos ir a algún lado si estás libre. Avísame si puedes quedar antes de esta tarde. Podría ser una buena oportunidad para quedar con el Chandalman. Luego te lo digo. Y roba bicis. Como hoy no hay clase, avísame si quieres ir a algún lado. No tengo nada que hacer esta tarde. Roba bicis. También es una buena oportunidad para robar bicis. Uf. Esto complica las cosas. ¿Qué hacemos el último día antes del jefe? ¿Quedamos con el Chandalman o quedamos con el roba bicis? O quedamos con alguien de verano, pero... Es un buen momento para subir. Estábamos esperando a que nos hablaran por el móvil alguno de ellos. Bunchiki también subiría, de verdad, pero... Dijimos que lo ideal sería quedar con la gente que nos habla por el móvil cuando, obviamente, va a librarme de otro día a quedar con ellos. Aparte, ¿pasa algo en el centro comercial? Ah, no, ¿sabéis qué? Claro, que he cumplido la misión de Elizabeth. Pues fantástico, vamos a hacer eso. Decir, ¿Chandalman o roba bicis? Los yayos no hay prisa, los yayos suben ya. Puedo sentir que el poder que crece en tu interior proviene de los vínculos que has forjado. Así me das cosas. Guay, gracias por las cosas. Y toma un autógrafo de Tanaka. Aunque luego lo quiero de vuelta, ¿eh? Gracias, has completado una solicitud. Deja que compruebe una cosa. Aquí dice los increíbles artículos de Tanaka. Ah, ese debe ser el autógrafo de la figura prominente. He de decir que tiene una caligrafía muy bonita. Debe ser tan poderoso como afirman los rumores. El hombre que deambula con una melodía singular. Ah, veo que has conseguido un nuevo vínculo, además del autógrafo. ¡Qué noticia tan excelente! Llévate esta recompensa. Oh, mira, para hacer algún arma. Gracias. Eso es todo, amigos. Ya solo nos quedaría hacer el hombre polilla. Lo demás son misiones genéricas. Maravilloso. Roba bicis, Chandalman. Pues a robar bicis. No tengo persona de el mago. Creo que no tengo persona del mago. No, definitivamente no tengo persona del mago. Maldito roba bicis. A ver, como ahora tengo dinero para sacar a personas buenas. De hecho, voy a aprovechar para sacar a alguna personilla buena. No vaya a ser, aunque tengo todos los elementos, tengo las bases cubiertas, pero quiero recuperar a Loa. Loa tiene mucho nivel. ¿Era Loa? No, era Ose. Para adentro. También tienes luz, además. Y ahora una del mago. Guapo. A lo mejor te fusiono con alguien. Pues tírale. Tiene potenciación de fuego. Necesito aprender esta potenciación de fuego. Hay que empezar a preocuparse por los elementos. Luego podrás ser parte de algo superior y mejor que ti misma. Cuando aprendas esa habilidad y la puede heredar una persona mejor que tú, quiero decir. Pero vamos. Por ahora vienes por vínculo social. Y ahora... También quería subir... ¿Quién? La chiquilla. Vale, pero están para subir ya. Hayase lo podemos empezar también, maldición. A ver si el próximo día podemos empezar a Hayase también. Y empezamos la estrella. Pero bueno, roba bicis a robar bicis. La película era malísima, colega. ¿Se supone que era gracioso o algo? Para que lo sepas, tengo novia. No es que no quedemos nunca ni nada por el estilo. Ya, sigo pensando que tu relación con la profesora esa... ¿No es lo que tú te piensas? Lo que pasa es que Miri siempre quiere que vaya a su casa. Y yo quiero llevarla a cenar o algo. ¿Qué hacéis cuando estáis en su casa? Tal vez sea por la apatía esa que hay por ahí. A lo mejor tiene miedo de pillarla. ¿Es contagiosa? Sí lo es. ¿Puede? No estamos seguros. No, no, ni idea. Pues mira, tú sabrás. Yo no lo sé. Ah, coño, que esto sube el vínculo, que lo he hecho, le he dado al azar prácticamente. Ya, supongo que tampoco lo sabrás. Nadie sabe mucho sobre el tema, ¿eh? No puedo reprocharle a Miri que esté preocupada. Serio y he aprendido un poco más sobre él.
Perdona. Quizá encuentre lugares así. Buscando una revista. Ah, mierda, lo tengo puesto en automático. Ah, joder. ¿Cuánto me he saltado? Si salimos en una cita, a una cita deberíamos ir a un lugar donde haya menos gente por si acaso. Quizá encuentre lugares buscando en una revista. ¿Te importa si probamos en una librería? Bla, bla, bla. Hemos ido, bla, bla, bla. Eso, vale. ¡Ay, hola! Mañana habrá luna llena. ¿Estás listo, polleces? ¡Puede! Tengo a Blackfrost, ahora estamos listos. Bien, yo también. Además de estar preparados mentalmente, también tenemos que prepararnos físicamente. Mañana permaneceremos en espera en la residencia, así que conseguiremos... Así que conseguiremos todo lo necesario esta noche. Está bien, nos esforzaremos al máximo como siempre, líder. No sé de qué hablas, si os compro yo los objetos. El número de perdidos aumenta considerablemente antes de una luna llena. He reconfirmado mi objetivo. Reconfirmado se dice. ¿Puedes reconfirmar algo? Mi objetivo para asegurar nuestra victoria cuesta lo que cueste. ¿Necesitas ayuda? No. Tenemos que ganar esta vez también. Haré todo lo posible para estar junto a Corocito. Para poder estar junto a Corocito, que ya está mejor. Pues a ver si se une de una vez. Por Dios, lo quería ya. ¿Dónde está mi perro? Empiezo a estar nerviosa por lo de mañana. Creo que voy a comprar una vez más que tengo todo listo. ¿Te falta un verano para acostumbrarte a las operaciones? Estoy bien, gracias. Ya vale, esto es que va a contar alguna de sus... lo que quiera ser que sea. Mira, cállate, por favor. Muy malo, ¿no? Buena suerte en la siguiente también, te estaré animando desde las sombras, jajaja, ja, ja. No sé dónde estaba el chiste, pero vale. Tú, Akihiko, ya has hecho lo de tus recetas, o sea, no hace falta que cocinemos. No va a servir para nada. Por si acaso, confírmamelo, pero creo que esto ya está hecho. Mi reserva de alimentos ricos en proteínas está a punto de agotarse, si no estás ocupado por eso voy a darme a hacer más... No, nope, no puedo, literalmente no puedo, me está prohibido. Esta noche no podemos hacer ni el huevo. Oh, oh. Tío que me vende programas ilegales, sálvame. Oh, oh, vaya. No hay nada que hacer, podemos trabajar, eso está permitido. Me dan dinero y me dan estadísticas, más importante, pero... No hay nadie para quedar esta noche. No hay nadie en el segundo piso, ¿verdad? Porras. Pues... voy a ver si no tengo nada que hacer en el ordenador de verdad. Y si no, a trabajar. No hay programas. Pues nada, al currele, por si acaso. Me he equivocado de sitio. No tenéis nada nuevo, ¿no? Maldita sea, ¿por qué no tenéis programas nuevos? Los necesito. Además, los programas que me van a dar, muchos me van a dar estadísticas cuando ya la voy a tener todas subidas. ¿Para qué los necesito entonces? Pues ala, a currar. Menos mal que era miércoles. Si no, no hubiéramos tenido nada que hacer. A lo mejor podía haber jugado a las recreativas, ahora que tenemos cuartos. No, me acostumbro ahora a tener cuartos. Trabajar. Sigue mereciendo la pena, son dos estadísticas diferentes las que me suben. He sudado lo lindo trabajando a media jornada. Ay. Un cliente me ha llamado para darme las gracias por el servicio. He respondido a las quejas de un grupo de amas de casa que decían que el café de feromonas no les había hecho efecto. Estas vienen todos los días. Si no les hace efecto, porque siguen viniendo. Aquí tienes el salario de hoy, úsalo con cabeza, se agradece. Si vuelvo a tener 250.000, que es un número bonito. A ver si me sube el coraje. ¿Dónde está mi coraje? Hay que subir ese coraje. Se está haciendo tarde. Debería volver a la residencia y tal. Y ahora es cuando. Esta noche es luna llena. No vamos a no hacer nada durante todo el día. Ala, todo el día a la porra. Aún podíamos haber quedado con alguien. Técnicamente es practicar para el combate.
Que me suben los vínculos. Any luck, Yamagishi? Yes, I can sense it. There's a shadow reading tonight, as expected. That's what I'm talking about. It's located by the deserted houses in the northern part of Iwatodai, but there's something strange. The reading is coming from underground, almost 10 meters. Maybe it's in some kind of basement? According to the records for the northern harbor, there are no structures that match that criteria. However, there once was an underground facility used by the military. The military? Is that true? Well, the architectural and geographical data for the area was uploaded into her memory. Then again, the information hasn't been updated in 10 years. Correct. The data is 10 years old. Shouldn't someone fix that? So how exactly do we proceed? El enemigo está bajo tierra. Eso es. Hacemos como me decía mi profesora de lengua y literatura. Que de mayor iba a ser joyero, porque me iba a dedicar a cavar joyos. ¿Los datos están obsoletos? Ni idea. A ver, que los datos estén obsoletos, seguramente la instalación sigue ahí. No es que la vayan a haber demolido de 10 años ahora. Es una instalación subterránea. No hay necesidad de demolerla. Ni idea. Que el enemigo está bajo tierra, eso ya lo sabemos. No estamos diciendo nada nuevo, pero vale. Old relics of war. It seems the situation is still unclear at this time. With that in mind, we'll wait until we arrive before we decide who should be deployed. Agreed. Understood. All right, let's go. Pues vamos. Qué fácil, hemos entrado en una instalación militar, pero vale, puesto norte de instalación, bla bla bla. En la instalación de subterráneo. Target should be around here somewhere. Claro que estamos en la hora oscura, ¿cómo nos detienen? Pero ¿y si la puerta hubiera sido una puerta de estas automáticas? Al no funcionar la electricidad, ¿cómo hemos entrado? Oh, well done. Y lo que es más importante, ¿cómo han entrado estos dos mamarrachos? Who are they? Lucia can't sense them at all until now. It's so nice to finally meet you in person. No puedo decir lo mismo. My name is Takaya. This is Jin. We are known to some as Strega. Now then, we've been keeping an eye on your activities for some time. From what we hear, you've undertaken a righteous battle to save the world. Unfortunately, we've come here tonight to put an end to that. What did you say? You've gained many new allies in such a short time. No doubt because this land crawls with sin. Ah, Tartarus is towering as beautifully as always. Mira, no sé lo que me has dicho porque estaba preocupado pensando dónde están tus pezones. Pero sí, todo muy interesante. ¿Sabéis lo de la Torre Tártaro? ¿Por qué? Y lo que es más importante, ¿dónde están tus pezones? It ain't rocket science. If shadows in the dark hour disappear, we could lose our power. And that's not something we can abide by. Get it? Power? Are you saying your persona users too? I implore you to think more carefully. Do you really want to lose your abilities? Not just anyone can wield the power of a persona. The Dark Hour is a frontier that is ours alone to explore. No te preocupes, no, aunque acabemos con la hora oscura, los de Atlus se buscarán alguna otra excusa para que no perdamos los poderes. Siempre puede haber algún canal de medianoche o algún metaverso o alguna mierda que aparezca, ¿sabes? Para que sigamos haciendo el ciclo infinito de tener que volver a
entrar en algún reino misterioso y seguir teniendo poderes. Si no nosotros, algún grupo que venga después. Pero siempre hay crossovers. That's your reason for stopping us? Then you're the ones who need to think. Who knows what might happen if we don't do something? A catastrophe brought on by the shadows. What difference does it make really? Disasters will always exist. And humans will always destroy each other. Y aunque no podamos utilizar nuestras personas, siempre podremos bailar, así que chúpate esa. Either way, no one can predict what misfortunes will befall who. But more importantly, it's time you accepted the truth. Surely you will acknowledge the sense of fulfillment the Dark Hour has given you. Mira, no sé qué estás diciendo, pero seguro que te has equivocado. O puntos suspensivos. What? You think I like this? Un poco. Is it not so? How about the rest of you? Do you also wish to return to your pathetic ordinary lives? Huh? I don't enjoy this at all. Whatever. You all got your own selfish reasons for fighting. ¿Queréis volver a vuestras patéticas vidas ordinarias? La mitad del tiempo de este juego estamos haciendo la vida ordinaria. That so-called justice of yours ain't nothing but an excuse. There's nothing righteous about any of you. You're all just hypocrites. Mira, buen argumento, pero perdiste el debate cuando decidiste peinarte así, o sea que. Like hell you chumps are gonna stop us. What did you say? Have fun in there. Vale, si no hay electricidad, ¿cómo funciona eso? They locked us in. There is no need to panic. Instead of wasting resources, I recommend we prioritize the shadow first. Great. If we freak out, then we're just giving them what they want. Shadow's moving. I think it's noticed us. All right, let's focus on our original goal. We can look for a way out after we've won. Go ahead and select your team. Everyone, prepare for battle. Ay, es verdad, aquí entraremos al combate, se me había olvidado. Que es una cosa que hacer. Leader. Ha habido un pequeño accidente, pero por ahora centrémonos en la misión. Siento la presencia del objetivo detrás de esa puerta. Cuando estén listos debemos proceder. Vale, a ver. Es el jefe después del robot. Deberíamos llevar al robot, seguramente. ¿Esta música es nueva? Creo que es nueva. Vale, la persona está equipada, eso es lo único importante. Joder, estadísticas. Equipo, ¿a quién traemos? Robot, Yukari Akihiko, Mitsuru Akihiko Robot. Robot seguramente venga. No recuerdo cómo funcionaba la mecánica del jefe, pero es el jefe después de que nos den al robot. Seguro que el robot tiene algo importante o algo bueno contra el jefe. Suele ocurrir. Akihiko y Mitsuru o Yukari es la otra opción. Yukari tiene el traje ridículo y eso siempre es bueno. Una buena opción. Ale, porque cura y definitivamente por ningún otro motivo. Vamos para allá. Haber tenido traje. Mitsuru se quería venir. Adiós, además, Akihiko tiene a los puños de Jack y eso es bueno. Puedo sentir al objetivo en a dos secciones. Tienes voz, vale. A por él. Anda, ¿puedo colismear? Parecen conservas. Coge un puñal y métetelas en la boca a ver qué pasa.
Hay mesas y cajas esparcidas por la sala. Vale, no, esto no es importante. Pero mira, no sabía que se podía golismear, no me di cuenta. Ese esqueleto antes era una persona, es lo que tiene. ¿Qué esqueleto? Ah, jo, no lo había visto. Vale. Y telarañas a rodales por las cajas. Podemos comprobar si funciona alguno de esos cañones. A lo mejor nos vendría bien. Pueden ser de nuestro objetivo. No bajemos la guardia. Estas huellas son recientes. Creo que han dicho, no sé por qué lo han dicho sin voz de vez en cuando. Es un cañón con ruedas enorme. Oye, ¿esto es seguro que esté así, tal cual, esas bombas? Bueno, esto brilla, lo quiero. Ah, gracias, a volver de su resurrección no es una buena señal, pero... ¿Y todos estos documentos? Con la esperanza de que este mensaje llegue a mis seres queridos, he sellado este diario para su conservación. Estabas cerca de la entrada. Los pocos supervivientes nos hemos asegurado de cumplir con nuestro objetivo. Muchos de nuestros compañeros jamás conocerán nuestro éxito. Rezo para que sus espíritus encuentren descanso tras esta confusión. Esto es para mi madre, mi mujer y mis hijos. No penséis que os he abandonado. Si puedo garantizar vuestro futuro a cambio de mi vida, lo haré encantado. Honrad mi memoria con vuestras vivencias. Fantástico. ¿No puedo leer ese otro libro? Espera, por... gracias por el fragmento crepuscular. Pero no me acordaba que había desvíos. Ok, vámonos. Sigamos las huellas misteriosas. Pero lo más importante, coge objetos. ¿Por qué hay cosas de esas aquí? ¿Eso no era solamente en Tartarus? Ya, muy interesante. Pero aquí hay cosas... Aquí hay cosas que coger, aunque no sé si me están dando objetos. Pero si me ponen cosas para romper, yo las rompo. Muy interesante. Pero los fragmentos son los fragmentos, son los fragmentos. Y ahora tengo pocos. Se han acabado todo lo que tenía, casi. Vale, ahí lo tenemos. No puedo hacer... El objetivo está esperando al final, mucho cuidado. No me dejan utilizar las ventajas. Ahora, por una vez que me he acordado que tengo las ventajas que me puede dar Fuka, no me las da antes del jefe. Mira, no lo sabía. Pues vamos. ¿Por qué no? Tengo el chándal, vamos para allá. ¿Sabes que el tanque no se utiliza así? ¿Cómo ha podido dejar marcas con las ruedas, con las... estas del tanque, si lo está utilizando como si fueran paticas, así pa andando? Vale, no me acuerdo qué te afecta a ti. Porque está subido en un carro. Vale. Ante la duda quito mucho con el hielo. Vamos a ver cuánto. Vale, resiste. Eso es malo. Ataque... ¿Sabes qué? Ataque normal. Un momento. No tengo nada para bajarle estadísticas, creo. Que eso puede ser el problema de este equipo. Flechas. Resiste. Vale. Creo que esa va a ser la coña. Resistía de todo. ¡Fionga!
¿Garula? Casi. Por decir ultra explosivo. ¡Ah, no! Crítico follero, no, no le... Oye, que esa es la que cura. Déjame al mago blanco, anda. Resiste todo, esta era la broma. Vale. Eso es malo. Críticos. Tenemos Mejido y tengo potenciación de objetivo múltiple y técnicamente Mejido es múltiple. Ale. Esto no lo resistes, ¿eh? Necesito intentar... ¿Sabes qué? Cura. El resto estamos guay. No tengo bajar defensa. Puedo bajarle el ataque, porque parece que ha quitado bastantillo. Con el proyectil ese, pero porque hizo crítico el mamón. Puedo hacer ruptura de viento, creo que esa va a ser la broma. Pero entonces tengo que atacar con Yukari. Yukari, no eres de atacar. Me lo pensaré. Puedo reducir la precisión. Eso ayudará. El tanque está apuntando a Yukari, pues ya lo que me faltaba. Tengo Sukunda. Reducir el ataque. Tengo rebelión aquí. Rebelión para mí, gracias. A ver si cuela algún crítico. Dekunda es quitar debilitaciones a los aliados, pero nadie tiene debilitación. Creo que no hace falta que cure más a Yukari. Volvemos a atacar. Crítico follero, no se cae. Eso no vale. Ya le reducimos el ataque, ¿verdad? Sí. Y la agilidad, maravilloso. Pues puño normalito. Vale, cúbrete. Escudo para siempre. Au. Daño, vale, una cosa, estadísticas. 38 de fuerza contra 40 de fuerza, ligeramente más al máximo. Inflige más daño cuando se acerca a la luna llena, ¿eh? Sin embargo, no, pero quiero hacer crítico. Pero el crítico no lo ha quitado una mierda y no lo ha derribado de todas maneras. Creo que Mejido va a ser la clave de estas cosas, pero bueno. 39. Eso no vale. Me guardo el oráculo. Si es que ya, si es que sé cómo... Ahora que he visto esto, me acuerdo cómo funciona esta, este enfrentamiento. Haz una lluvia de flechas por si acaso. 6, 6, 5 o algo, es algo. Ataque normalito. Dios santo. No quita nada. Curanda. Dejarme un momentito, por favor. Vale. La sombra está cargando granadas. Creo que va a ser otro ataque de esos penetrantes o como se llame. Un momento, por favor. Vale. ¿Debería usar la teurgia del robot? Voy a hacerlo. Pero no... Ah, no, el prota no puede. Luego cuando podamos va a estar cheto. 85. Si es que a base de Mejidos tendremos que ir. Robot, hazlo tuyo. Venga, que hace mucho. Además, como es un jefe, podrás utilizar el modo desenfreno todo el rato. Así lo vemos de verdad. Y por desenfreno quiero decir orgía, que no se me olvida. 117, Dios, qué triste, no quita mucho. Ahora es cuando. Qué feo es el de la izquierda, no me acordaba.
everyone seems to have less stamina. Now we can defeat them individually. Ahora tienen debilidades. Should I scan on this? Eso es todo. Okay. Bueno. Por lo menos no resistencias, pero a uno le podemos atacar físicamente, a otro mágicamente. En otras palabras, me gido a los dos. Bueno, no, espérate, no, definitivamente no. Hay una opción mejor. Lo primero es lo primero. Físico era el pequeñín, ¿verdad? Pues físico al pequeñín. Kata Crocker. Garula para ti. Oye, eso no vale. Tengo homúnculos, pero no vale hacer jamás. Lástima que me haya bajado la fuerza, pero ahora es cuando recuperamos a Black Frost y vamos a hacer una gracia. Mira qué gracioso. El rey y yo. Qué gracia. Qué gracia le ha hecho a ese. Menuda la gracia. Y esta va a hacer lo que le sale de los huevos porque está en modo orgía, pero bueno. Que haga lo que quiera. ¿Podemos aguantar un turno sin curarnos? Voy a reducir su ataque. Con esto no me hace falta curarme durante un turno. Es para hacerle otra teurgia. Pero este combate está finiquitado ya, básicamente, que lo sepáis. No está mal, pero no es un Volt especial. K392. Oye, eso no. Ya lo intenté, pero es que no esperaba que se fueran a morir tan rápido el de la derecha. Oye, deja de hacer jamás, que eso está feo y prohibido. Pero no pasa nada porque el chiste no se acaba aquí. Ya verás cuánto quitará este Bufudine. ...264, no está mal. ¡Ataca al pequeño, al pequeño! Me vale, ahora están los dos bajitos. Perfecto, este ataque ataca a ambos. ¡Qué follas! Creo que se mueren. ¡Cataplum! Ha salido a pedir de Milhouse. Completísimamente. No me acordaba de la mecánica de que había que matarlos a la vez, pero... o casi a la vez, pero hecho está, en el mismo turno por lo menos. Mucha experiencia para mi querido Black Frost. Todo eso, todo está bien. Todas las teurgias están chetísimas. Pero ya lo sabíamos. Ah, good work. Come on back. Actually, there's been a complication. We ran into some interference during the mission. It seems they were Persona users. Persona users? Yes, more than one. They appeared during the dark hour and seemed to know who we were. Las teurgias son una mecánica buena y definitivamente compensada. No sé de qué estáis hablando. Aunque bueno, si lo piensas, por lo menos es bueno que los aliados tengan teurgias, porque si no, si lo hubieran metido a las fusiones dobles al protagonista nada más, hubiera sido ya lo más descompensado del mundo. Y a los demás que les den por culo, ¿sabes? Aunque podían haber hecho a los enemigos más durillos, la verdad. Did they say anything that might give us a hint to who they are? Now that you mention it, I believe they called themselves Strega. Ahora, las fusiones, los ataques de fusión que nos quedan están chetísimos todos, ¿eh? Pero todos. Creo que todos. Quedan algunas fusiones todavía, la de Míceras y el otro. No me acuerdo cómo se llama, pero si veo la imagen, si veo la fusión cuando haya que hacerla, digo, este es el tipo que me hace el ataque combinado con Mithras. Ese ataque está rotísimo, porque me parece que puede hacer críticos, es físico. Strega. All right, I'll see what I can find out.
Thank you. There's one other thing I have to report. We unfortunately fell into Strega's trap, so we're locked inside the facility. Pues empezó por ahí. Ah, I see. Since the threat has been eliminated, I'll send someone over as soon as I can. ¿Cuánta más gente está despierta durante esta hora? Other persona users. Siegfried puede ser. Si es el ataque que yo creo que es, ese ataque está muy roto, lo usaba muchísimo. Casi más que el ataque del Rey y yo, pero es que el Rey y yo es Black Frost y Rey Frost, o sea que hay que usarlo, pero bueno. Hay ataques muy chetos. Hemos hecho cosas y hemos derrotado personas. Vale. Durante una temporada debería haber menos víctimas. Estoy agotado, me muero ganas de descansar. Es el de corte a todos. Ese ataque es que está muy, muy bien. Quitaba una barbaridad. Más gente para quedar, pero sin embargo creo que cortaremos ya. Tengo mensajes. Aunque hemos tardado menos de lo que esperaba, el jefe es que ha durado un suspiro. Excepto por la primera fase. Mira el bebé. ¿Estás libre hoy? Tenemos el día libre. Quiero salir anime. Me parece muy interesante, pero no voy a quedar contigo. Quieres subir ya. Y tú, creo que pasa lo mismo. Tres cuartos de lo mismo, ¿verdad? Anda y que os den a ambos. El bebé además ya está al 9. Pues eso, no. Y está al 9 y quiere subir ya al 10. No hace falta quedar con él. Así que el bebé está muerto para nosotros. Nadie más me ha escrito al móvil. Vamos a guardar de todas maneras. Pero lo dejamos aquí para el próximo día. Y el próximo día... sacar personas bueno, no. Fusionar al Rey Polilla. Miraré cómo se hace. Segundo, fusionar a la puñetera persona de la torre, que ya me está mosqueando no tenerla aún, para tener los vínculos. Y entonces sacar personas del compendio para hacer vínculos sociales y hacer los vínculos del verano. Por fin comienza la temática del verano. Cuando estamos a un escaso mes, supongo, para que haya que volver al instituto. Pero bueno, tenemos un mesecito aproximado para así quedar con gente que no es del instituto. Vamos a ver cuántos podemos hacer. Pero vale. Lo dejamos aquí. Nos vemos mañana, ¿vale? Mañana. Eso de Crash Bandicoot y tal. Eso es todo. Por ahora. A ver si luego a lo mejor por la noche a ver si puedo hacer algo más. Pero bueno. Mañana en principio solo Crash Bandicoot. Esta semana solamente va a haber los live streams principales. No he hecho nada. A ver si para la semana que viene quiero organizar otra cosa. Que a lo mejor poder llenar pequeños huecos. Quiero hacer otra cosa la semana que viene. A lo mejor lo puedo hacer antes de Minecraft, antes de Crash Bandicoot y esas cosas, o después. Y eso lo haré para la... A ver si para la semana que viene lo puedo hacer. Tengo que mirar una cosa, pero a lo mejor sí. Pero bueno, no es Balatro. Balatro de todas formas... O sea, he jugado muy poco Balatro yo. No sé jugar mucho al Balatro, la verdad. Tampoco... No sé, no me ha dado por ahí. Jugué un poco cuando salió, más o menos. Pero luego no jugué nada, lo dejé, que desbloqueé dos o tres barajas nada más, yo creo, no hice nada, no hice ni el huevo. Pero bueno, es el comienzo del juego, es muy lento, tienes pocos jokers de esos. Se acabó, es otra cosa definitivamente, se acabó, nos vemos el próximo día. Adiós.